opinión tiene de este foro? Bueno, yo creo que es un gran foro, expresa una nueva etapa en la relación entre China y la República Argentina. Yo creo que hemos llegado a un punto muy alto de la relación y vamos a ver mucha acción en los próximos años, o sea, mayor intercambio comercial, más inversiones, más relación entre los empresarios, más relación cultural. Yo creo que todo esto es muy bueno para Argentina, es muy bueno para China y tenemos que trabajar mucho los argentinos para poder exportar más valor agregado y no solamente, por supuesto, materias primas. Pero esto es la reflexión que nos debemos los argentinos a nosotros mismos. Se aclararon un poquito algunas dudas de aquellas personas, por ejemplo, que tenían desconfianza de los convenios y demás. Creo que las palabras tanto del presidente de la Cámara como del señor embajador lo aclaró un poquito. ¿Qué le parece? Yo creo que hay que trabajar más. O sea, yo creo efectivamente que la relación es una relación muy importante, que va a ser más importante en el futuro, pero que ha habido errores de manejo en la relación que tienen que ser aclarados, que tienen que ser explicados. La opinión pública tiene que entender este avance y este cambio extraordinario de una relación que era insignificante hace 10 años y hoy es nuestra relación internacional más importante. Había un poquito de temor porque algunos piensan que trabajadores de la República de China podrían invadir nuestro territorio. ¿Usted cómo lo ve a eso? No, nada de eso va a ocurrir. Yo creo que justamente por mal manejo se han incorporado temores que no van a existir. Es decir, ni va a haber invasión de trabajadores, ni va a haber privilegios ante empresarios chinos en relación a otros empresarios, ni va a haber desplazamiento de producción argentina por producción china. Todo esto se ha de alguna forma transformado en una gran nube negra o en una sospecha en función de un manejo que tiene que ser esclarecido. Yo no tengo la menor duda que lo será y que finalmente gane quien gane la elección en octubre de este año, las relaciones con China se van a incrementar. Justamente eso le quería preguntar, ¿qué opinión tenía respecto de cualquier sea el ganador en estos convenios, ¿no? No, yo creo, no tengo la menor duda que las relaciones se van a incrementar porque vamos a trabajar juntos con la República Popular China para que efectivamente le saquemos el jugo a estos convenios desde un punto de vista, sí, de equilibrio. Por supuesto, la República Popular China va a defender sus intereses y nosotros tendremos que defender los nuestros. Pero es así como se manejan los flujos comerciales y los flujos de inversión en todo el mundo. Gracias por su palabra. Gracias a usted. ¿Qué reflexión le merece las palabras del embajador? Bueno, muy importante. Usted sabe que creo que ha fijado muy, muy claramente y nos ha ofrecido con mucha amplitud, no solamente su casa, sino una reflexión sobre el presente y sobre el futuro de China, tanto a nivel doméstico como en su proyección internacional. Y yo rescato dos o tres cosas. Una es la capacidad no solamente de valorar los grandes avances que vienen haciendo como país y con su mayor peso global, sino también una capacidad permanente de ir evaluando y autoevaluando no solamente los logros, sino los éxitos siempre plantean nuevos desafíos y nuevas dificultades. Así que lo que me ha impactado, no solamente hoy, sino en conversaciones más privadas que he tenido con él, es esta capacidad de estar reflexionando con humildad sobre los éxitos, que es la mejor manera de darle sustentabilidad, que es una frase que él usó. Y lo segundo, que tuvo una visión y una propuesta integral, tanto del real interés de China por exportar a la Argentina, por estar presente en la Argentina, pero también de abrir en áreas donde Argentina puede ser competitivo y no solamente vendiendo en materias primas con poco valor agregado, sino vendiendo inteligencia en el campo de la biotecnología, en el campo agrario, en el campo de la medicina, no solamente a China, sino en posibilidades con terceros países. Y bueno, y finalmente muy feliz porque en mis distintos actividades, el viernes 27 lo vamos a tener en la provincia de Mendoza y entre sus actividades va a hablar justamente en el Centro de Asuntos Globales de la Universidad Nacional de Cuyo, soy su director, sobre la realidad presente y las expectativas futuras de China en el marco de un seminario anual que estamos realizando que es Sudamérica Bioceánica. Esto es una Sudamérica como alguna vez la soñó Perón y otros líderes,
Proyectaba hacia el Atlántico, proyectaba hacia el Pacífico, que es uno de los grandes secretos de este esfuerzo que desde 1983 hemos hecho para terminar con una irreal confrontación estratégica que teníamos con Brasil y ser amigos y socios, y para terminar en paz y diplomacia con los conflictos que teníamos con Chile. Yo en aquel momento, cuando apoyé el acuerdo de paz como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dije, terminé mi exposición diciendo: Argentina en el Pacífico, Chile en el Atlántico, que no era un tema geográfico, sino cómo la integración nos permitía potenciar a los sudamericanos, y en este caso a Chile y Argentina, como puede ser Argentina y Brasil, esta zona de paz y de cooperación. Así que creo que esta conferencia de hoy, como relaciones con otros países, puede potenciar. Además, el embajador, y termino con esto, tengo la suerte de que nos conocemos desde 1993, porque yo, volviendo de una visita casi de un mes a China, invité al entonces embajador, cuando llegó a la Argentina, que había sido el director para América Latina, a comer un asado en mi casa en Mendoza. Y en ese momento vino acompañado de un joven funcionario, que es ahora, casi 20 años después, el nuevo embajador de China. Así que lo conozco hace años y sé que tenemos un gran embajador, y me gustaba el dinamismo empresario que está acá presente, tanto por parte de China como por parte de los empresarios argentinos. Y vio que tenemos un año electoral y todavía no sabemos bien el final de las elecciones presidenciales. ¿Qué expectativa usted ve con respecto a un nuevo gobierno? A mí me pareció importante, también eso coincide con el embajador, las reflexiones que hizo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria argentino-china, Adone. En el sentido de que esta relación, y el embajador habló también a largo plazo, ¿no?, y lo mismo los funcionarios, tiene sentido en la medida que sea una política de Estado. Y esto implica dos partes. Por un lado, que gane quien gane la próxima elección, es un objetivo estratégico la mejor y más productiva relación mutua con China, como lo es con otros países importantes y con muchos vecinos que tenemos aquí en la región. Y lo segundo, la actitud que hemos encontrado de que los acuerdos no son acuerdos cerrados, sino que son acuerdos abiertos. Por tanto, el debate, el gusto, disgusto, conveniencia, es necesario darlo, pero siempre con un sentido de que cuando se renuevan los gobiernos se pueden mejorar o perfeccionar hechos, pero no se trata de empezar cada 4 años de nuevo. Yo esto lo sostuve siempre. El día que asumí como gobernador de Mendoza, mi primera frase en la legislatura fue: no vengo a fundar Mendoza, vengo a continuarla y mejorarla. Me parece que esta falta de visión que muchas veces tenemos los dirigentes le ha provocado muchos problemas a Argentina. Por lo tanto, ¿es bueno el debate? Sí. ¿Es bueno el esfuerzo que ha hecho la administración por intensificar la relación? Sí. ¿Es necesario que el debate se haga con grandeza, sin pequeñez y con visión de futuro y de permanencia? También. Muchas gracias por su palabra. Gracias, muy amable. Hasta luego.